Perfecto. Ahora tenemos nuestra cortina de cabello y nuestra trenza. Cogemos la aguja y la pasamos por aquí. La pasamos siempre de arriba hacia abajo, siempre. Y sujetamos ahí. Volvemos a pasar en el mismo punto y enganchamos la parte tejida. Y ahora este es el gran truco para conseguir una cortina cosida con éxito. ¿Habéis visto lo que he hecho? Si no lo habéis visto, lo repito. Siempre de arriba hacia abajo, el hilo por encima. Mira. Ahora ya estamos terminando. Ahí estáis viendo que no nos importa tampoco. Hombre, la diferencia de color no tiene que ser tan evidente en nuestra trenza. Pero aunque hayamos puesto un cabello platino, veis que no importa en absoluto. ¿Por qué? Porque la cortina de cabello está tapando totalmente la trenza. Y esa es la forma correcta de coser una cortina. La cortina de pelo tiene que estar por encima 100% de la trenza. Vamos a hacer despacito. (Risa)